A través del proyecto Consolidando mi Emprendimiento en la comuna de Coyhaique, 20 usuarios y usuarias del programa Yo Emprendo Avanzado del Fondo de Solidaridad e Inversión Social recibieron capacitación, asesoría técnica y financiamiento para fortalecer su emprendimiento relacionado con oficios y servicios para la comunidad. Yo creo que es un momento muy bonito que viven estas 20 beneficiarias y beneficiarios, porque esto significa mostrar la garra, mostrar el ñeque, de que solos podemos, de que necesitamos un gobierno que nos apoye para salir adelante, de que necesitamos, que tenemos sueños, que tenemos ideales, que tenemos metas, pero necesitamos que nos apoyen para poder cumplirla. Los aportes entregados en esta ocasión están orientados al segmento de abarrotes, verdulería, frutería, obras menores en construcción, corte y confección, mueblería, cocina, comercio, elaboración de alimentos, panadería y repostería, cultivo de hortalizas bajo plástico, bazar y paquetería. Contenta de estar aquí, es primera vez, que estoy acá y dándole gracias a Dios porque por Fossi he podido emprender mi negocio que tengo. Significa mucho para mí porque con eso yo puedo seguir adelante y puedo trabajar. No puedo trabajar a patronada como era antes, ahora ya trabajo independiente en mi casa y doy gracias a Dios por eso, porque contenta, emocionada, porque gracias a Dios tengo mi negocito y gracias a Fossi que me ha ayudado, a don Hernán que me ha apoyado mucho, ha ido a la casa, él me ha apoyado mucho. Y le doy gracias a él porque él ha sido mi apoyo y me ha dicho que siga adelante. Entonces, contenta con eso, porque a veces uno decae, pero uno se levanta nuevamente. Y yo estoy contenta porque puedo tener mi negocio, puedo trabajar, me puedo levantar la mañana, puedo abrir y llega gente a comprarme. Y le doy gracias a todos, le doy gracias a todos los que estuvieron conmigo. Estoy contenta con la señora intendenta, que Dios la bendiga mucho, es una persona muy buena ella. Que Dios la bendiga, que Dios la guarde en su trabajo siempre. A la señora allá también, que Dios la bendiga mucho. Y contenta por todo esto lo que me ha dado el Señor y sigo adelante, voy a seguir adelante. Gracias, gracias por todo. Gracias por la oportunidad que me dan de estar aquí también. Contenta, tengo mis máquinas, tengo mi taller. Muy contenta de que haya participado otra vez en Fossi y agradecía a cada uno de los de Fossis, a cada una de las personas que estuvieron a mi lado para formar este taller. Fue muy hermoso, muy productivo y de verdad los llevamos muy bien con todo. Así que agradecida, totalmente agradecida. Y feliz, y yo la conozco mucho. Así que muchas gracias por todo. Así que aquí a seguir adelante nomás. Cada participante del proyecto recibió un capital de 550 mil pesos para fortalecer su unidad productiva, adquiriendo herramientas, maquinaria e insumos según un plan de financiamiento trabajado durante la etapa de formación. Una instancia relevante en donde 20 personas son beneficiarias para apoyar sus emprendimientos, jefes de hogar, porque uno de los sellos importantes que ha marcado el presidente Sebastián Piñera junto al ministro es la familia. Y acá nosotros estamos fortaleciendo a la familia con emprendimientos que les permite ser sus propios jefes, adecuarse a sus necesidades, salir adelante, salir de la pobreza, generar igualdad, abrir las brechas que dan oportunidades a grupos vulnerables en nuestro territorio. Así que estamos contentos, hoy día es un día de celebración. Son instancias que tenemos que seguir fortaleciendo. Cabe destacar que este programa del FOSIS tiene como uno de sus ejes principales dar un impulso a nuevos emprendedores.